Si us sembla, seguint estricte horari tal com hem anat complint amb les edicions d'aquest Àgora d'Opinió, començarem puntuals, suposo que plegarem molt puntuals, tal com hem marcat fins ara. Per tant, gràcies per ser aquí. Jo primer de tot donar la benvinguda a l'Anna R. com a alcaldessa de Vic, al doctor Imany, també al Guillermo Torronoso, Déu-n'hi-do, això, que és el ponent d'enguany. A mi em correspon simplement donar la benvinguda, agrair-vos doncs, a tots vosaltres per ser aquí, a la Universitat d'aquí, al rector, tota la gent i col·laboradors que heu anat seguint els diferents actes d'Àgora d'Opinió. Benvinguts aquí a la Vila Mar Ramon, i com a gurbatà i com a alcalde de Gurb, ja no com a president, correspon donar la benvinguda, i com que m'agrada molt anar al gra, simplement ja passo la paraula a l'Anna R. i així ens donem per iniciat aquest fòrum d'enguany. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcalde de Gurb. Benvinguts a tots, senyor Torronoso, Josep Arimany, senyor rector i tots els col·laboradors i tots els que un cop més ens trobem en aquesta iniciativa. En el fons, des del principi que es va organitzar aquesta idea de les àgores, com tots sabem, aquesta idea de reunió i de fòrum, crec que tot va néixer amb la idea dels objectius concrets. Un primer objectiu jo crec que és trobar aquest espai com aquí de relació, de conversa, d'intercanvi d'idees, d'aprofitar en aquest cas el senyor Torronoso que ens farà segur una bona aportació d'idees per debatre i crec que això el que ens ajuda és avançar. I a part d'aquest espai de relació també sobretot és un espai de relació del món empresarial, els emprenedors, la universitat. Crec que amb aquestes dues potes podem fer el que ens interessa o l'objectiu que volíem en aquest espai d'àgora, un espai de trobada per avançar, per millorar, que és una mica el que ens convé doncs, tant a la universitat, a les empreses, com a la pròpia ciutat. Vol dir que senzillament agrair doncs, que aquesta idea que es va inicialment forjar i que l'hem anat escampant doncs, en diversos punts del territori, perquè tothom doncs, tingui aquesta possibilitat, doncs, hagi tingut èxit, i avui sobretot doncs, aquesta trobada, i gràcies per ser aquí, sobretot el senyor Torronoso, doncs, per la seva lliçó. Moltes gràcies a tots i esperem anar-nos a trobar en les properes ocasions. I passo la paraula al doctor Imany. Bé, gràcies, bona tarda a totes i a tots. Ràpidament us agraeixo un altre cop estar aquí amb aquesta nova edició d'Àgora Opinió. Abans de tot vull saludar amb esqueure el professor Guillermo Torronoso, Arrats Aldeón, gràcies per estar aquí. I dir-los que aquesta bona tarda, Arrats, que és tarda, Alde, que és camino i buen camino, com m'ha explicat ell, per tant és el que li desitgem l'estància avui a Vic. Dius que aquesta edició d'Àgora Opinió, com altres, és organitzada conjuntament amb Creacció, junt amb la Universitat de Vic, Universitat Estatal de Catalunya, que vull saludar el seu rector i també amb el doctor Torrents, primer rector de la Universitat de Vic, el Casino de Vic, el 9-9, que està aquí el seu director general, el Consell Empresarial d'Osona, la Cambra de Comerç, la Delegació d'Osona i tots i totes empresaris de la comarca que ens doneu suport i que veniu amb aquestes àgores que crec que estan donant un resultat positiu i el que veniu tots és a sentir el professor doctor Guillermo Torronoso, que breument us diré el seu currículum que el faré en castellà. El professor Guillermo Torronoso és decano de Deusto Business School des de l'any 2012, també és membre de los consejos de l'Associació Internacional de Business School Jesuit, del Consejo Vasco Económico y Social, de Orquesta, Instituto Vasco de Competitividad y de la Fundación Alboan. Desde junio del 2016 es presidente del Centro UNESCO del País Vasco. El profesor Torronoso es doctor ingeniero industrial que entre 1990 y 2005 ha desarrollado una carrera profesional en la empresa vinculada a la estrategia y a la promoción y gestión de nuevos negocios de base tecnológica. Inicialmente como consultor estratégico y más tarde como ejecutivo de las corporaciones globales como Accenture, Iberdrola, EDP, Socintrack, Indra, y entre 2005 y 2015 ha participado de forma activa en la transformación del sistema de ciencia y tecnología en Euskadi. Por tanto, señor Torronoso, le doy la bienvenida, bienvenida a Vic, bienvingut, y muchas gracias por acompañarnos en esta Àgora d'Opinió. I tots vostès, sobretot a tots vostès, perquè sou vosaltres els que feu aquesta Àgora d'Opinió que ens trobem cada trimestre. Cuando quieras, Guillermo. Me dieron el consejo de que me moviera, porque si no me muevo en el asiento y os pongo nerviosos a todos. Entonces me dijeron, tú muévete, que así das. Así también veo las transparencias, porque no me sé muy bien la charla, y entonces, si voy viendo la presentación, voy.
Bueno, me han dicho que más o menos en el espacio de media hora, además como está esperando luego la comida, pues hay que cumplir, o sea que media hora os voy a contar un poquito algunas ideas que tienen que ver con... Vamos a ver cómo... Perfecto. Que tiene que ver con esta idea de cómo navegar esta situación en la que se ha convertido la economía global al principio de este siglo XXI, ¿no? Que es una situación un poco revuelta. Si seguís un poquito la evolución de la economía en sus distintas facetas, pues la verdad es que ya sabéis que hay un dicho inglés que dice que el que quiera aprender a rezar, que vaya al mar, pues el que quiera aprender a rezar también, que se enfrente a la economía en este momento, porque estamos en una situación complicada, revuelta. Os voy a dar algunas ideas de por qué creo que es revuelta al principio, ¿no? Pero lo importante no es diagnosticar tanto, sino ver qué podemos hacer. O sea, el hacer un diagnóstico de la economía, que además los economistas aciertan tanto como se equivocan. Yo, como soy ingeniero, aunque ahora soy decano de una escuela de negocios, pero eso es un accidente, lo digo con esta tranquilidad, ¿no? Pero es difícil acertar qué es lo que va a hacer, sobre todo a medio y largo plazo, ¿no? Pero que se avecina mala mar este siglo en el aspecto económico, hay algunas pistas que yo querría compartir con vosotros, ¿no? Para entender por qué digo esto, ¿no? Ahí, recordando la historia reciente, ¿no? El arranque del siglo XXI y el final del siglo XX fueron unos años muy buenos. Este gráfico de aquí es la evolución del IBEX 35, por ejemplo, por coger un indicador que puede dar una idea de cómo ha evolucionado la economía, por ejemplo, aquí, ¿no? En este estado. Y si veis, pues ya veis ahí que ha habido prácticamente una década de franca creación de valor, de creación de riqueza, ¿no? Fueron unos años buenos y... Entonces, cuando estábamos en lo mejor de la película y decían que esto además iba a seguir, yo iba a charlas en aquel momento, decían, no, esto va a seguir dos o tres décadas más. Esto va a ser crecer y crecer y crecer. Y estábamos todos felices. Eran unos años... El problema que teníamos es que iba a faltar gente para todo el crecimiento que iba a haber. Entonces vino la crisis de Lehman Brothers. Ya sabéis que fue una crisis tremenda porque no eran solo brothers. Si hubieran sido brothers and sisters, no hubiéramos tenido estos problemas. Pero es una lección que nos ha dejado la historia y que tendríamos que reflexionar, pero en fin, Lehman Brothers, ¿no? Recordáis, en un año toda la riqueza que se había creado la última década se vino abajo, aquí y en el resto del mundo. Luego recordáis también los célebres brotes verdes, ese momento en el que parecía tranquilidad, que ya la economía se está rehaciendo, y después de los brotes verdes vinieron los brotes negros, y estuvimos dos años largos, que si ya el golpe de Lehman Brothers había dejado la economía muy tocada, estos dos años que la economía siguió cayendo, no con la misma violencia, pero sí durante dos años seguidos, se llevó lo que quedaba por delante, ¿no? Perdimos un 20% de industria o más, en Cataluña, en el País Vasco, un 20% que se dice rápido, perder un 20% de industria. Luego nos han hablado de la recuperación, ¿no? El año 2014, finales, 2015... Y parecía que, bueno, pues esto ya era un poquito más que los brotes verdes, ¿no? Y que parecía... Pero ha empezado el 2016 y estamos otra vez a las andadas. Y ya no sabemos muy bien a echar la culpa. Ya lo de los brothers estos ya no... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la economía? Porque además, este puesto gráfico, que es del IBEX 35 y por lo tanto recoge un poquito la situación en España, pero esto es el gráfico que ha salido la semana pasada del el indicador PMI, que es un poquito el que adelanta por encima. El PIB nos dice lo que ha pasado y el PMI nos dice más o menos lo que va a pasar los siguientes tres meses, porque se hace preguntando a los directores de compra si van a comprar más o menos que el mes pasado. Entonces, si los directores de compra están aprovisionando más, es que ha habido pedidos y que la economía va a ir bien. Si los directores de compra están comprando menos, es que tal, ¿no? Entonces, esa línea es la línea de, bueno, nos mantenemos, ni para arriba ni para abajo, ¿no? Y ya veis que la economía global está convergiendo, después de todos tuvieron la crisis de Lehman Brothers, luego todos tuvieron sus brotes verdes, luego todo su resbalón, ¿tá? Pero ya veis que va tendiendo hacia un encefalograma plano, la economía mundial, ¿no? Y ahí está metido China y la India y Brasil y todo. Y lo malo no es eso, lo malo es que esto... Cuando estalla la crisis de Lehman Brothers, cuando acaba la crisis, en el 2010, hubo un economista que se llamaba Mohamed Zelerian, que dice, después de la crisis de Lehman Brothers no viene una época de crecimiento como el que hemos... no vienen otra década o dos décadas de crecimiento. Dice, viene una cosa que él llamó la nueva normalidad.
dice, vamos a tener que aprender a navegar esa nueva normalidad que es de muy poquito crecimiento, además con trompicones. Esto, claro, en el año 2010, como cada uno tenía una teoría, nos decían que iba a ser una W, otros que iban a ser una tal, este dijo, pues después de la crisis se va a estancar la economía. Y en aquel momento pues era uno más diciendo teorías, pero el tema es que esta teoría que él formuló se ha ido consolidando y ya en el año 2014, por ejemplo, el presidente de Harvard, este Larry Summers, que es un asesor económico en Estados Unidos muy influyente y todavía, él dice, bueno, pues yo coincido con este diagnóstico. Viene un, él en vez de hablar de nueva normalidad, utiliza el término estancamiento secular. Dice, va a estar todo este siglo, la economía va a estar estancada, estancamiento secular. Todavía hace un mes publicaba un artículo que incidía otra vez en el mismo diagnóstico, ¿no? Y ya se ha apuntado también la chica esta del pelo blanco, Christine Lagarde, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, como ya no podía utilizar ni nueva normalidad ni estancamiento secular, ha acuñado el término el nuevo mediocre, la nueva mediocridad. Y dice, esto es lo que viene. ¿Por qué viene esto? O sea, ¿cuál? Uno dice, ¿por qué todas estas personas que en teoría tienen una visión razonable sobre lo que está pasando en la economía global coinciden en este diagnóstico de que el crecimiento va a ser lento y a trompicones? Bueno, pues hay algunas pistas. Las pistas se podían resumir en estos cuatro puntos, ¿no? Uno, que cada vez para conseguir este crecimiento escaso, raquítico que tenemos, nos estamos endeudando cada vez más. O sea, más deuda para menos crecimiento. Otro, que para paliar la situación estamos entrando en políticas monetarias, que consiste en bajar el precio del dinero hasta que llega a tipos negativos. Pero claro, llega un momento en que esto es casi peor el remedio que la solución. Hay un hecho que es que cada vez se está invirtiendo menos, está bajando el nivel de inversión. Entonces, ¿cómo se crea riqueza si no inviertes? ¿No? Esto, el sentido común te dice que para crear riqueza hay que invertir. Y para crear riqueza de manera sostenible hay que invertir a largo plazo. Si solo haces inversiones a corto, ahí no se crea mucha riqueza. Y luego, particularmente en los países desarrollados, en Europa, en Cataluña, en Euskadi, tenemos un problema de crisis demográfica. ¿No? Os hago unas gráficas para... Esta es una tabla que recoge, en la parte de la... Algunos vais a acabar con tortícolis, ya me podéis perdonar, porque esto de... Pero bueno, yo os retransmito, si queréis mirarme a mí, yo... Entonces, hay dos tablas, la de la izquierda es la de los países desarrollados y la derecha es la de los países emergentes. Y la curva que baja, esa curva así más oscura que baja, es la curva del ritmo de crecimiento. O sea que los países emergentes, los países avanzados... No leéis, pero ahí ponen como un 3-4%, que es a lo que veníamos creciendo como media, y ahora estamos creciendo más cerca del 2%, ¿no? O sea que se ha producido un descenso en el ritmo de crecimiento. Y esto es lo que ha hecho el endeudamiento de los países desarrollados, ¿no? Que ya sabéis que tenemos el problema de que el endeudamiento... mañana la Comisión Europea, el ECOFIN, se reúne para ver la multa que le van a poner al Estado español por el haberse saltado los límites del endeudamiento. Nos endeudamos. Sigue subiendo el endeudamiento... Menos porque ahora no nos deja Angela Merkel, está como un perro de presa ahí para que no nos pasemos de los límites del endeudamiento, pero ya veis que, bueno, pues que seguimos todavía creciendo en endeudamiento. Menos crecimiento, más endeudamiento. Claro, aquí estaban los países emergentes, China, Brasil y tal, que eran los que prestaban el dinero y los que, en principio, claro, venían de ritmos de crecimiento, aquí en esta escala estamos hablando de ritmos del 9, del 10%, que era lo que venían creciendo estos países. Ellos también están creciendo cada vez más lento, ¿no? O sea, ahora siguen creciendo al 5, al 6%, que para nosotros ya nos gustaría, ¿verdad?, estar con esos ritmos de crecimiento, pero para ellos es poco, porque todavía están en niveles de desarrollo escasos. Y ellos que se habían conseguido mantener sin endeudarse, han empezado también a endeudarse. ¿Por qué? Pues porque como han empezado a caer en su ritmo de crecimiento, necesitan estimular su economía. Claro, ¿qué es lo que han hecho los chinos cuando han visto que su siderurgia empezaba a tal? Pues decir, oye, tú baja el precio hasta que coloques todo el acero que produzcas. ¿Y eso quién lo paga? Pues al final el Estado chino, ¿no?, que está sujetando la economía a base de meter dinero público. No hay que ser economista para entender que una economía, que las deudas crecen y los ingresos van a menos, eso tiene mala pinta. Eso es lo que están viendo. Y dice, ya no es solamente... Porque antes nuestra esperanza eran los países emergentes. Decían, no, no os preocupéis que podremos ir a China, podremos ir a India y ahí habrá grandes oportunidades para nuestras empresas. Bueno, pues tampoco allí parece que estén atando los perros con longaniza. Eso es un dato. El otro dato que os decía es lo de los tipos de interés negativos. Esta semana pasada ya se ha cotizado el bono a 50 años suizo
negativo. Es decir, tú inviertes en el franco suizo a 50 años y te devuelven, te dicen, no te preocupes que solo te vamos a devolver un poco menos dinero del que has metido. Eso el franco suizo. Y dices, ¿qué haces? O sea, claro, esto en teoría es para estimular, para que la gente invierta, y lo que pasa es que esto de los tipos negativos a la sociedad y a las empresas nos vuelve un poquito loco, ¿no? O sea que a las empresas un poco menos porque al final les facilita la financiación, pero a los ciudadanos nos vuelve un poco loco. O sea que por ahorrar tengas que pagar dinero y que por endeudarte te devuelvan dinero, es el mundo en el que estamos entrando. Como os decía, las políticas monetarias no están consiguiendo levantar el nivel de inversión, ni el plan Juncker, ni tal. La inversión sigue baja, estos son datos de Europa, es de la eurozona, cuánto es la inversión que se está produciendo. Ya veis que después de esa década que tuvimos de niveles de inversión fuerte, llegó Lehman Brothers, pero no hemos conseguido los brotes verdes, los dos años de caída. La inversión no se recupera. ¿Por qué? Por la incertidumbre, porque hay rentabilidades muy bajas, porque no acabamos de entender cómo está funcionando la nueva economía global. No vemos oportunidades claras, y cuando los empresarios no ven oportunidades claras, no invierten. Y sin inversión no se crea riqueza. A todo esto, como os decía, se suma el problema demográfico. Esto es un documento que acaba de sacar el Círculo de Empresarios en el Estado. Y claro, ahí aparece la situación en el año 2015, demográfica en España. Esto es la generación del baby boom. Yo soy de aquí, de en medio. Aquí lo estropeamos todos. Los que nacimos en torno entre el 60 y el 70 estropeamos. Aquí habrá unos cuantos que me acompañaréis en ese honor, ¿no? Estropeamos todos. Hombre, ahora estamos aquí trabajando o haciendo que queriendo trabajar. Y ya veis que con eso sostenemos el estado de bienestar de los jubilados, que son estos jóvenes de aquí arriba, ¿no? La línea roja es la edad de jubilación y la línea azul es la edad de incorporación al mercado del trabajo. O sea, que ya veis que ahora estamos productivamente, la generación del baby boom, estamos ahí, echándolo todo, dando el resto. El problema es que, claro, nos estamos haciendo mayores. Este es el año 2020 y el año 2050. Os lo digo porque hay que tener... Yo estuve ayer viéndolo de más cerca, pero... Y entonces ya veis, yo ya en el año 2020 estaremos... 25. El año... 2030. Qué mal he quedado. El año 2030, en el año 2030 me jubilo yo. Espero. No, cumplo 65, que no me voy a jubilar, es broma. Y entonces ya veis, nos vamos incorporando ahí a la generación tal. Y el problema lo tendremos en el año 2050, que toda esta generación del baby boom, claro, fijaos ahora lo que nos estamos pasando para pagar las pensiones cuando cotizamos todos estos y viven de las pensiones estos. Cuando vivamos de las pensiones todos estos y paguen estos la cotización, claro, solemos decir que nuestros hijos es la primera generación que va a vivir peor que sus padres, y se nos olvida que nos quedan 40 años de vida a nosotros. Cuando comparemos nosotros, cuando seamos mayores y pensemos la jubilación de nuestros padres, decimos, jo, qué bien vivían nuestros padres, qué jubilación más buena tenían. Nos acordaremos. Esta es la situación. Y además, esta crisis demográfica, fijaos que ahora mismo tendríamos que estar en una situación buena porque las promociones que se incorporan al mercado del trabajo son más pequeñas que las promociones que se jubilan. Es decir, cada año todos los que se jubilan son más que todos los que se incorporan al mercado del trabajo. O sea que aunque no creciéramos, eso debiera bastar para generar empleo para los jóvenes. Y no está siendo así. Nos estamos encontrando con que al final, claro, esta crisis demográfica está generando cada vez menos trabajadores que tendría que crear oportunidades, y sin embargo, en desempleo juvenil, que son estadísticas que han salido hace poco, ya veis aquí, España, ya sabéis que tenemos el desastre de ser de los estados con un mayor índice. Pero en el resto de Europa no están mucho mejor que nosotros. Ya veis que si vais a países que nos parecen que son míticos por sus economías, nórdicos, tienen también índices de desempleo juvenil del 20%. Estoy hablando, por ejemplo, de... aquí está Finlandia, la mítica Finlandia, que nos hablan del sistema educativo finlandés y nos dicen en Finlandia cómo son los finlandeses, qué bien lo han hecho todo. Tienen un 20-tantos% de desempleo juvenil. Tienen menos nivel de desempleo, su nivel de desempleo está más cerca del 10%, pero el desempleo juvenil es del 20%. ¿Por qué les pasa esto? O sea, ¿qué es lo que está fallando en el sistema, ¿no? Aquí está Alemania, que ha conseguido un modelo, luego lo hablaremos un poco más de Alemania. Alemania tiene uno de los índices más bajos de desempleo juvenil del mundo.
Esta es la situación. ¿Eh? Os he metido ya el miedo en el cuerpo, ¿no? Estáis ya ahora, o sea, antes de comer, así, para que disfrutar hoy de la comida, porque vete a saber qué va a pasar mañana. ¿Eh? Esto es, ¿no? Bien. Lo importante no es eso, lo importante no es tener un diagnóstico de todas estas cosas, pero es bueno tenerlas en la cabeza, o sea, es bueno saber que el entorno internacional, realmente cómo va a evolucionar nadie lo sabe, ¿eh? Nadie lo sabe, pero todo lo que os digo es cierto y es el diagnóstico que en este momento comparten aquellos que están mirando. Vamos a tener muy lento crecimiento. Y entonces, claro, ese lento crecimiento además ya sabéis que no se distribuye de manera equilibrada, sino que en general tiende a concentrarse, aquellos que tienen más poder en el sistema económico se quedan con ese poco crecimiento y los que tienen menos poder en el sistema económico no llegan a coger. Cuando la economía crece muy rápido, se desborda y llega a todas las capas de la sociedad. Cuando la economía crece despacio, solamente se quedan los de arriba, con lo que va quedando, ¿no? Y eso genera desigualdad. Entonces, ¿qué va a pasar en el siglo XXI, ¿no? Claro, hay algunos que están hablando y le dan mucha importancia a que en este siglo va a cambiar el modelo socioeconómico. Dicen, todo esto es un dato de que el modelo que nos ha traído hasta aquí está llegando ya a sus límites, ¿no? Y por lo tanto tenemos que buscar un nuevo modelo sobre otras bases, porque el modelo que tal ya no da más de sí, ¿no? Por más que lo tratamos de rearmar y de rearmar, nos está conduciendo a una situación que se convierte en una ratonera, ¿eh? Y entonces hay gente que dice, no, pues ahora va a sufrir mucho la economía colaborativa, todo esto de los lo de los coches, lo de el sistema este que a los taxistas les gusta tanto de Uber, ¿no? Que les está haciendo reinventarse, pero lo mismo está pasando al sector de hostelería con los que ofrecen los apartamentos, el Airbnb y el todos estos sistemas que al final lo que dicen es, en vez de consumo individual, consumo colaborativo. Aquí viene un estándar, ¿no? Vamos a pasar de ser consumidores individuales, probablemente, a ser consumidores más colectivos. Esto va a traer un cambio de modelo, probablemente. Hay otros que hablan, no, economía del bien común. Las empresas no tienen que preocuparse solo de ganar dinero, sino que tienen que preocuparse mucho más de distribuirlo adecuadamente, ¿eh? Y además de preservar aquellos bienes que son comunes. Si las empresas solo se dedican a ganar dinero, al final la sociedad se nos desestabiliza y acabamos todos mal. Dicen, es muy importante impulsar estos nuevos modelos. Economía del decrecimiento, los que dicen, no. Veníamos con el mapa mental de que esto era mejor si crecía, crecía, crecía y crecía. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va a crecer? ¿Después de un coche, dos coches? ¿Después de una casa, tres casas? No, hay que acostumbrarse a que no tiene que crecer para vivir mejor. Podemos vivir sin crecer, podemos vivir sin consumir más, podemos vivir bien. Tenemos que acostumbrarnos a una economía distinta, no basada en el crecimiento, la economía del decrecimiento. Otros hablan de la economía circular, ecosistemas en el que en vez de haber cadenas de distribución globales que pues estamos comiendo tomates todo el año, no se sabe de dónde vienen, ¿verdad? Pero tal, oye, mira, hay que consumir y producir en ciclos más cerrados, porque eso es más equilibrado, más sostenible, ¿no? Economía circular. Economía solidaria, economía feminista. Economía feminista no tiene tanto que ver con que las chicas manden, que eso no es lo de Mann Brothers, tiene que ver con una teoría, con una economía que se preocupa más del cuidado, ¿eh? Que es algo que asociamos más a cómo funciona el esquema mental históricamente de las chicas y no de los chicos, ¿no? Que somos más cazadores o más... Bueno, la explicaría fatal. Pero el mensaje que quería dejaros, hay muchas teorías sobre cómo va a ser la nueva economía en el siglo XXI. ¿Esto nos sirve para algo en este momento? Pues hay que tener en cuenta que, sin duda, la economía cambiará, pero lo va a hacer muy despacio. Esto es como decir a uno que está navegando en el mar, decirle, por el cambio climático, dentro de 100 años, las costas van a ser estas otras en vez de las que estás dibujando ahora. Eso al que está navegando ahora no le sirve de nada. Le servirá dentro de 100 años. Cuando vaya a atracar, pues dirá, mira, pues mira, la línea de tierra se ha movido porque ha subido el nivel del mar de las aguas. Las nuevas economías avanzan despacio. Si ahora pensamos en qué porcentaje de la economía se mueve por el capitalismo global y qué porcentaje de la economía se mueve por estas nuevas economías, estamos muy por encima del 90%+ en capitalismo global. Y si nos vamos adentro de 10 años, pues seguiremos igual. O sea que habrá, las nuevas economías se van a ir moviendo, pero se van a ir moviendo despacio. Van a ir cambiando el sistema, van a ir cambiando el modelo, se irá produciendo una transición, pero tenemos que tener mapas mentales. Claro, si aquí vemos la historia de la humanidad desde el menos 2000 hasta el 2000, aquí está el cero, ¿no? Por ejemplo, esto es el Imperio Romano, ¿no? Desde la caída del Imperio Romano hay 1000 años aquí, que es el régimen feudal, ¿no? La economía medieval. Cómo funcionaba Europa, la economía y la sociedad, duró 1000 años. Claro, entonces dijimos, bueno, esto
un momento de profundo cambio, porque ese modelo ya no solucionaba los problemas de los ciudadanos, a esa etapa le llamamos Renacimiento. ¿El Renacimiento sabéis cuánto duró? Pues 200, 300 años. Bueno, cambiamos, efectivamente pasamos de un régimen feudal y de un sistema medieval a un régimen moderno, que es en gran medida el que todavía hoy tenemos, pero esa transición es en 200 o 300 años. Y por lo tanto, hay que estar atentos a las nuevas economías, hay que darles espacio, porque generarán oportunidades, pero hay que tener en cuenta que son oportunidades que no van a generar grandes yacimientos de empleo, no van a generar muchísima riqueza en los próximos años. ¿Eso quiere decir que no hay que hacerlas caso? Hay que hacerlas caso. Yo creo que hay que cuidar mucho las nuevas economías, hay que darles espacio, hay que alimentarlas. Las comarcas, las ciudades, las regiones donde se cree un ecosistema para que esas nuevas economías se desarrollen mejor, verán cómo van emergiendo. Y lo que pasa es que no puedes fiarlo todo esa carta, porque es una carta que se va a mover muy despacio y mientras tanto vamos a tener muchos problemas. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿No? La pregunta del millón. Dices, si esto va a ser así, y si las nuevas economías, aunque poco a poco irán transformando, van a ser muy lentas, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues esta es la idea fundamental que yo quiero dejaros en esta charla. Hay un libro que escribió el premio Nobel de Economía, Michael Spence, fue el premio Nobel de Economía en el año 2001. Era entonces decano de Stanford. Y este, al final, le da una beca para que estudie cómo está evolucionando la economía global y durante varios años recorre el mundo, ¿no? Y sintetiza sus conclusiones en este libro que es La Convergencia Inevitable, que está traducido también al castellano. Y claro, él dice, al final la conclusión que dice, bueno, pues por una parte tenemos que adaptarnos a esto de que vamos a crecer despacio o no vamos a crecer. Y eso nos tiene que llevar a ajustar nuestra idea del estado del bienestar. Porque hasta ahora veníamos pensando que cada año íbamos a crecer más y más y más y no nos importaba endeudarnos para alimentar nuestro estado del bienestar. Pero eso ya no podemos hacer. No podemos endeudarnos y tenemos que acostumbrarnos a que nuestros ingresos no van a ir a más. La recaudación pública no va a ir a más. No razonablemente. Puede ocurrir que algún año sí, pero el mapa que nos viene de la economía es esta. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustar nuestras expectativas, las expectativas del conjunto de la sociedad, a que esto va a ser la situación. ¿Eso quiere decir que tenemos que vivir peor? No. Eso quiere decir que tenemos que arreglarlo con lo que tenemos. Y eso nuestros padres o nuestros abuelos aprendían a hacer bastante bien, ¿no? Nosotros se nos ha olvidado un poquito. Como sociedad, tenemos que ajustarnos un poquito a nuestra capacidad de ingresos. Eso cualquier familia lo entiende. Una familia dice, oye, mira, ahora mismo nos tenemos que arreglar con esto, pues hace cuentas y dice, bueno, pues, claro. Lo segundo, que dice, bueno, ¿dónde puede haber crecimiento? ¿Dónde hay oportunidades para las sociedades desarrolladas? Dice, no hay más que en un sitio. Y es en el cruce entre la industria y el conocimiento avanzado. Ahí es solo donde vamos a poder competir. Porque con costes laborales más altos, porque queremos salarios más altos que en otros países, con costes fiscales más altos, porque tenemos un estado del bienestar que queremos sostener, con la educación, con la sanidad, y es importante, pero eso cuesta dinero. Con costes energéticos más caros, porque somos dependientes energéticamente, no podemos competir en industrias tradicionales. Los países emergentes nos van a seguir ganando esta década y la década que viene, porque todavía queda África. Dice, no, es que ya los chinos parece que... Sí, pero es que África viene después y va a hacer el mismo recorrido. Dentro de 10 años, África será lo que ha sido China en esta última década. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apostar. Trabajar conjuntamente agentes públicos y privados por generar un ecosistema donde sea posible desarrollar esta industria que incorpora conocimiento avanzado. Y no hay más. Para los países desarrollados, él acaba, concluye el libro diciendo, yo haría esto. Y tiene muchísimo sentido común. Mirad, Estados Unidos o Alemania han aprendido esta lección de maravilla. Esto es la gráfica que recoge este Obama. Le voy a echar mucho en falta cuando se vaya, sobre todo como quede Trump. Como quede Trump, le voy a echar en falta a Obama muchísimo. Esta es nuestra amiga Angela Merkel, la de la austeridad. Y entonces, los dos, fijaos, esto es lo que han invertido en conocimiento, en ciencia y tecnología, desde el año 2000 hasta el año 2014. Es la evolución de la gráfica. Ya veis que tiene una carrera en relación con su PIB. Tiene una carrera, a ver quién gana. Fijaos, Alemania le ha sacado un poquito de ventaja a Estados Unidos. Por detrás está Francia, el Reino Unido por debajo y luego los países del sur de Europa, ¿no? Italia, España y Grecia. Acordaros, esta es la gráfica que recoge lo que han invertido en conocimiento. Ahora os voy a enseñar la gráfica que recoge lo que ha hecho su industria. Mirad lo que ha hecho su industria. Si cogemos la industria que tenían al principio del siglo XXI, y esto es el indicador, el índice de producción industrial Reuters, ¿no?
y vemos la que tienen a finales del 2014, fijaos, Alemania tiene un 20% más de industria de la que tenía al principio del siglo. Estados Unidos tiene un 10% más de industria. Todos pasaron la crisis de Lehman Brothers, todos ahí tuvieron el resbalón, pero ahora mismo Alemania se ha recuperado, tiene un 20% más de industria. Después Francia, el Reino Unido, Italia, España y Grecia. Si os fijáis, es exactamente el mismo orden por el que han sido capaces de apostar por su conocimiento, es el orden en el que han sido capaces de defender su industria. Y defendiendo la industria, defiendes el empleo. No es casualidad que Alemania tenga un índice de desempleo juvenil del 7%. No es casualidad que Estados Unidos tenga un índice de desempleo juvenil del 10%. Los más bajos del mundo. ¿Por qué? Porque tienen clarísimo por dónde está viniendo el futuro y están apostando. Claro, esta apuesta no basta con meter, no, pues vamos a dar dinero a los científicos, vamos, sacamos todos el dinero, vamos, hacemos una colecta y tal, porque luego tiene que funcionar bien el sistema. Claro, o sea, los científicos, el sistema de ciencia y tecnología de los países no funciona de la noche a la mañana, no funciona bien. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hacer que funcione? Es lo que está ahora impulsando también la reflexión de estos países. Este es el catedrático de Harvard, Gary Pisano, que ha escrito este libro, Cómo se produce la prosperidad. Esta es la catedrática que lleva este mismo tema en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, que ha escrito este libro, Fabricando en América. Y el subtítulo, que no lo dice, es De la innovación al mercado. ¿Cómo pasamos de los centros de investigación? Cinco minutos. ¿Cómo pasamos de los centros de investigación tal a la industria? Este es uno de los asesores de Obama, ha escrito el mes pasado este libro, ¿Por qué los países necesitan estrategias de productividad comprensivas? Un libro buenísimo, que habla de todos estos temas, ¿no? Y que destierra ese mito que ahora están algunos empujando y dicen, no, es que ahora la tecnología destruye empleo, porque estamos sustituyendo a los hombres por las máquinas. Y dices, es cierto, pero está creando también otros empleos. Y el único empleo que podemos crear es ese. Porque el empleo que se puede sustituir por máquinas, ese se está yendo a los países emergentes. O lo hacen máquinas, o lo hacen países con mano de obra más barata que la nuestra. En Europa tenemos a Mariana Mazzucato, que estamos, Xavier Ferraz y yo, tratando de traer la verdad algún día tal, pero ya la traeremos. Claro, tiene esta lógica, ¿no?, de que hay que invertir a largo plazo en conocimiento, ¿no?, y que esa inversión en gran medida tiene que hacerlo el sector público, pero al mismo tiempo tiene que apoyarse en un sector privado muy dinámico, ¿no? Claro. Esto es lo que tendríamos que estar haciendo ahora como país, como comarca, como ciudad, creando ecosistemas en los cuales esta incorporación de conocimiento avanzado a la industria sea posible, porque es el camino que tenemos. Y os dejo dos gráficas que lo dejan muy claro. Mira, esto es un indicador que ahora va a salir en julio, sale el indicador del 2016 del Innovation Union Scoreboard. Mide 30 indicadores que recogen en los países, no solamente cuánto están dando a ciencia y tecnología, sino si eso están haciendo rendir, si se convierte en patentes, si se convierte en exportaciones de alta tecnología, porque eso es lo importante, no solamente dar dinero a los científicos, sino que luego eso se conecte con un sistema industrial avanzado. Cuanto más a la derecha, mejor, cuanto más a la izquierda, peor. Y en el eje vertical, el nivel de desempleo. Pues ya veis, Suiza, Dinamarca, Alemania, son países que han apostado por sistemas de innovación potentes, y que el premio que reciben son niveles de desempleo bajos. Si vamos a el Estado y miramos ese mismo indicador, bueno, no hay indicadores tan avanzados por comunidades autónomas porque hay menos aparato estadístico. O sea que me voy a quedar solo con cuánto están invirtiendo en ciencia y tecnología, que es un indicador impreciso, porque tú puedes gastar mucho y eso no estar conectado con la industria y no es bueno, pero que por lo menos te da una orientación, ¿no? Cuanto más a la derecha, más inversión en ciencia y tecnología. Y aquí, cuanto más abajo, más desempleo. Bueno, pues ya veis, Navarra, el País Vasco, Madrid, Cataluña, son las cuatro comunidades autónomas que más invierten en conocimiento y casualidad son las cuatro comunidades autónomas que tienen menores niveles de desempleo. No es casualidad, es que la única industria que podemos defender es esta. Este es el último gráfico con el que os dejo. Es, claro, como os digo, podríamos presumir Cataluña, Madrid, Euskadi y Navarra, ¿no? Las cuatro comunidades autónomas que en el Estado español estamos invirtiendo por encima de la media. El punto verde es el de la comunidad donde está la capital. O sea que en España es Madrid, en el Reino Unido es Londres, en Bélgica es Bruselas. Bueno, ¿eh? Entonces, claro, si nos comparamos con el resto de España,
pues diremos, estamos muy bien. Qué bien Cataluña, qué red de investigación tiene potente, y es verdad. Tú miras, la red de investigación básica de Cataluña es, con diferencia, la mejor del Estado, la más puntera. Mejor que la vasca o la navarra en la parte de investigación básica, sin comparación. Entidades líderes en el mundo. Muy bien, va por el buen camino. Claro, si te comparas con España, sacas pecho. Claro, si te comparas con Francia, si te comparas con Alemania, todos esos puntos azules son regiones en Alemania que están invirtiendo el doble y el triple que nosotros en su sistema de conocimiento. Contra eso tienen que competir nuestras empresas, porque esas empresas alemanas se están apoyando en esta red de conocimiento. Y claro, siendo como es una inversión muy pequeña en términos privados y públicos, no la estamos haciendo porque es de medio y largo plazo y nos puede el corto plazo. Pues eso hay que darle la vuelta. Esa es quizá la única idea que os quería dejar. Hay, en temas de navegación ya sabéis que existe el concepto, y con esto me despido, que es el concepto de oficial de derrota. Ya sabéis que no tiene que ver cuando pierdes, ¿eh? Derrota no es perder, sino en la náutica el rumbo es donde tú quieres ir. Y luego la derrota es donde el mar te lleva. Entonces el oficial de derrota es el que te explica realmente por dónde estás yendo. O sea, el que calcula, mira las estrellas y te dice, sí, queríamos estar aquí y el rumbo que habíamos marcado era llegar hasta aquí, pero la derrota que hemos tenido es esta y estamos en este otro sitio, ¿no? Entonces es bueno que como sociedad tengamos un oficial de derrota que nos diga, que nos cante las verdades, porque no nos están cantando las verdades al barquero, nos están diciendo, bueno, tal, no sé qué, el estado de bienestar. Dice, como sociedad estamos haciendo muy mal esta apuesta por el conocimiento. Lo estamos haciendo, os recuerdo el gráfico, Cataluña, aquí, Europa, aquí. Y contra estos queremos, con estos queremos homologarnos, con esto y tal. Y siendo como es la apuesta más importante que teníamos que hacer esto para garantizar la prosperidad de nuestros hijos, estamos haciendo este nivel de apuesta. Bueno, ¿quiero dejaros con un mensaje negativo? No, quiero dejaros con un mensaje positivo, porque esto ha pasado antes en la historia y siempre hemos encontrado el camino, ¿no? Esto es un momento de transformación con el que estamos pasando ahora, ya pasó en el Renacimiento, Y hay una persona que fue... más tarde del Renacimiento, hay una frase, cada vez más personas dicen que la época de prosperidad que hemos vivido está llegando a su fin. Pero yo creo que se equivocan bastante al interpretar lo que nos está ocurriendo. Lo que pasa es que está habiendo unos cambios muy importantes. Esto lo dice una persona en 1930, que fue Keynes. Porque en aquel momento la gente decía lo que están diciendo ahora, ya no va a haber más crecimiento. O sea, en el siglo XX, en 1930, hubo gente que decía, ya se acabó la prosperidad. Después de la Gran Depresión, se acabó. Y Keynes dijo, no, yo creo que el siglo XX todavía va a dar muchísimo crecimiento, va a dar muchísima riqueza, va a ser una oportunidad de gran prosperidad. Y lo que pasa es que va a haber que aceptar una serie de cambios profundos que va a haber. Y eso es lo que hay que acertar, ¿no? Y en eso es lo que tenemos que ponernos, a entender los cambios que se están produciendo y a cambiar nosotros lo que hay que cambiar. Y como os decía, hay cuatro consejos que da en el Renacimiento, Maquiavelo, que es este de aquí, da cuatro consejos que son muy útiles, y con esos cuatro consejos me despido, ¿no? Él no le llama navegar el cambio, le llama navegar la esquiva fortuna, porque en la Edad Media hablaban de la esquiva fortuna, que a veces era una rueda, a veces tocaba arriba y a veces tocaba abajo. Dice, no hay que desanimarse, cuando toca abajo, porque luego volverás a subir, Y entonces los cuatro consejos que da es, el primero que da es evitar estar desprevenido, o sea que hay que ver lo que está ocurriendo. Hay que entender estos gráficos que yo os he puesto, esta historia que os he contado de lo que está pasando en la economía mundial, no os tenéis que comprar mi historia, tenéis que tener la vuestra, tenéis que leer, tenéis que informaros. Yo os he contado algo que a mí me resulta razonable, pero hay diferentes lecturas de lo que está ocurriendo y vosotros tenéis que tener la vuestra. No puede ocurrir que no entendáis lo que está pasando en la economía global o digáis, no, es que no me interesa. Como yo no puedo cambiarlo, tú no puedes cambiarlo, pero sí te puede cambiar ello a ti. Y en la medida que entiendas las olas que vienen, las olas que ves venir, las aguantas. Las olas que te ven por la espalda, te tiran. Es importante entender. Anticipación y visión, gran consejo de Maquiavelo. Segundo, aprender a resistirla. Resiliencia y tejer red, la salsa, lo que estáis haciendo hoy aquí. Trabajar juntos, hacerse resilientes, algo que se nos ha olvidado. Nuestros abuelos y nuestros padres en esto tenían más maestría, ¿no? Nosotros nos hemos hecho menos resilientes, ¿no? Hay que aprender a resistir, porque vienen tiempos que van a ser de más revuelta y habrá que resistir. Y para eso, tejer una red de relaciones, por ejemplo, es una cosa muy importante. El tercer consejo es que hay que transformar, hay que cambiar lo necesario. Si no estamos haciendo la apuesta que teníamos que hacer por el conocimiento, hay que arremangarse
y cambiar lo que haya que cambiar. No vale decir, bueno, es que, pues, en fin, tal, jo, esto es tan complicado, lo público, lo privado, tal, uf, el gato, la madre, tal. No, hay que transformar lo que es necesario transformar. Y el cambio que os he dicho de apostar por el conocimiento es blanco y en botella, como la leche. El último consejo, que es el más importante que os quería dejar hoy, que daba Maquiavelo, es que hay que mantener la sonrisa. No hay que desanimarse. Hay que, las oportunidades vienen para los que tienen la cabeza levantada. Para el que está así mirando el suelo diciendo, después de esta charla del decano de Deusto ya no... O sea que, cabeza levantada, sonrisa y muchísimas gracias por vuestra atención. La alcaldesa Ana Erra le pregunta a la alcaldesa de Vic qué enfoque han de hacer las ciudades para encarar este nuevo panorama económico. Yo creo que al final hay... Me voy a extender un poquito, ¿no? Yo creo que hay... Cuando hay momentos de cambio, hay como cuatro cosas que las personas y las sociedades hacemos con los cambios. Cuando las cosas van bien, creamos instituciones para defender las cosas que van bien. Y a veces tenemos que transformar esas instituciones. Y cuando las cosas empiezan a ir mal, es cuando tenemos que desmontar las instituciones, que es una tarea. Entonces yo creo que estamos empezando a desmontar instituciones. La salida, por ejemplo, hace dos semanas del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Los británicos realmente es que no confían en Europa? Los británicos tienen el problema de que, igual que en el resto de Europa, la economía no está yendo bien. Y puestos a echar la culpa y puestos a decir, bueno, porque, bueno, pues vamos a, de momento vamos a salirnos de Europa, a ver si con esto mejoramos. Y no creo que solucionen el asunto saliendo de Europa. Igual que... el problema es que las instituciones que hemos creado en los últimos 100 años, los estados, ahora mismo no van a encontrar soluciones. ¿Y entonces qué vamos a ir haciendo? Ir desmontando esas instituciones, empezando por las más complejas. O sea que vamos a asistir a un desmontaje primero de la Unión Europea y luego de los estados. ¿Y qué va a quedar? Van a quedar las ciudades. Porque las ciudades es lo último que desmontamos, porque es lo que más necesitamos para sostener la sociedad, es donde... o sea, que el Estado no funcione nos afectará más o menos. Que la ciudad no funcione nos afecta como ciudadanos de una manera muy directa. Entonces yo creo que durante este siglo y en general durante los próximos años, las ciudades, las comarcas, van a tener un protagonismo mucho mayor. Van a tener que adoptar el peso que hasta ahora estamos acostumbrados a que adoptaran otros niveles institucionales. ¿Cuál es el papel de las ciudades? Es fundamental. El futuro es de las ciudades y de aquellas ciudades que sean capaces de generar proyectos atractivos, que sean capaces de generar un relato sobre sí mismas, como el que estáis generando aquí, con este proyecto, con esta red, esas irán aprovechando las oportunidades y, por el contrario, las ciudades que acepten el declive, pues irán declinando. Muchas gracias, Guillermo. Aquí... En Vic, Osona, tenemos la suerte de tener la universidad, ¿no? La Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, que también es integrador de otras comarcas, ¿no? Tiene un ámbito supracomarcal y, por tanto, ya que tenemos este instrumento que es la universidad, se ha creado una agencia de innovación, emprendeduría y conocimiento, que es Creació, que están todos, desde los empresarios, la administración y, sobre todo, la universidad, ¿no? Yo te preguntaría, desde la visión de universitario como decano, ¿cómo crees que la universidad, este motor de conocimiento y que crea una economía de conocimiento? Yo digo, siempre explico que estudios que se han hecho aquí en esta zona es que un 1,2 del Producto Interior Bruto es gracias a la universidad. ¿Tú cómo crees que esto en un futuro... puede afectar en unas bases de la economía de empresa y, sobre todo, que disminuya de una forma importante el desempleo, comparado con otras zonas que no tienen esta economía del conocimiento? Lo hemos visto en zonas de Inglaterra, como la Universidad de Tyneside, Millsbrook, se ve en Pisa, se ve en Heidelberg, se ve en Coimbra, que son ciudades que viven de cara a la universidad. Aquí, en nuestra zona, esto está iniciándose, pero aún yo creo que hace 16 años que tenemos la Universidad de Vic, pero yo creo que es el inicio, este motor, es así. Sí, yo lo tengo clarísimo, porque si tú repasas la historia de la economía, hubo unos años
que lo que marcó la diferencia cuando el modelo era el de tierra, trabajo y capital, tú al final, si tenías un puerto, tenías una ventaja muy grande, porque ahí tenías, si tú al final una infraestructura viaria o ferroviaria pasaba por tu... las infraestructuras configuran las vías por las que pasa la riqueza, ¿no? Entonces, en el siglo XXI, las infraestructuras, como en los países desarrollados, el activo fundamental va a ser el conocimiento, la diferencia entre tener una infraestructura de conocimiento o no tenerla va a ser la diferencia entre tener un puerto o no tenerlo, o como entre tener un aeropuerto o no tenerlo, o sea, va a ser una diferencia sustancial. Entonces, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho aquí por crear, y tenemos aquí al rector que puso en marcha la Universidad de... Ricardo Reyes. Sí, pues a mí me parece que fue una visión extraordinariamente lucida, ¿no? El apostar por impulsar una infraestructura del conocimiento, y yo creo que además el hecho de ser una infraestructura más dinámica que otras, porque la universidad a veces nos hacemos un poquito, es una institución muy anciana y nos hacemos un poquito lentos, en general la universidad, entonces el tener una universidad joven, que en ese sentido tiene que estar acostumbrada a pelear para irse abriendo camino, yo creo que es un activo valiosísimo, ¿eh? Tenéis un gran activo para afrontar esta época. Muchas gracias. El doctor Xavier Ferraz te pregunta, desde la experiencia del Sistema Vasco de Innovación, ¿qué consejos darías para mejorar este sistema de innovación, el sistema de innovación en Cataluña? Pues yo creo que en general a nosotros nos da mucha envidia el sistema de ciencia básica que hay en Cataluña, el sistema universitario, el sistema que claramente es, con mucha diferencia, el mejor que hay en el Estado. Las universidades catalanas son las mejores que hay en el Estado. Los centros de investigación, muchos de ellos son punteros a nivel mundial. Yo creo que, ya lo hemos comentado más veces, hay una infraestructura que es importante construir, que es la que actúe como intermediaria entre este sistema más básico y la industria, la institución de los centros tecnológicos, pero ahí también pues, con Eurocat y con otros proyectos, yo creo que estáis trabajando en esa línea. Y luego es muy importante la parte de la industria, claro, o sea, tener una industria y una sociedad innovadora, ¿no? O sea, son como tres eslabones que basta que uno de los tres no funcione para que el sistema no funcione. Yo diría que hay dos cosas que son fundamentales. Uno es la gobernanza, la exigencia, o sea, que al frente de estas instituciones haya personas de la sociedad civil que tiren para arriba, que traccionen, que sean exigentes, o sea, que no se conformen nunca. Oye, tenemos la mejor universidad, bueno, pues mejor todavía. En el mundo seguro que hay universidades mejores. La segunda componente importante me parece la internacionalización. O sea, el sistema del conocimiento, el gran riesgo que puede tener a veces es hacerse un poquito endogámico, el buscar las referencias en el entorno próximo. Hay que buscar las referencias en el mundo, porque el conocimiento es mundial. No te vale de nada ser el segundo que inventa una cosa. O sea, el que gana es el que lo inventa por primera vez. Esas claves yo creo que son las que tienen que marcar la evolución del sistema de innovación en Cataluña, ¿no? Mejorar la gobernanza, mejorar la innovación y luego reforzar los eslabones, sabiendo que tenéis un activo muy grande en la investigación básica, que eso tiene mucho valor. Te pregunta Victoria Dot, ¿cómo en los últimos 12 años Alemania, con tasas de crecimiento no muy altas, ha creado empleo, ¿no? Sí. Esta es la pregunta. Una cosa que ha hecho Alemania, en la línea esta, Michael Spence, en el libro, el autor este que os decía, pone como ejemplo a Alemania de esa adaptación social. Hay una parte, ya sabéis que Alemania, una de las claves que tiene para tener mejores niveles de empleo es que ha precarizado el empleo. Hay mini jobs, hay empleos que tienen el inconveniente de ser menos estables, menos... De acuerdo al paradigma que nosotros tenemos del empleo, que le pedimos que sea estable, que sea a largo plazo, que garantice una cierta estabilidad. Claro, ahí Alemania ha perdido una parte de eso, ha sacrificado. A cambio de eso, tiene un porcentaje de desempleo juvenil el más bajo de Europa. ¿Se puede pagar este precio? Pues esa es la duda, esa es la reflexión que tenemos que tener como sociedad, porque con lo que nos ha costado, la incertidumbre, las dificultades que tiene una persona que dice, mira, yo tengo un empleo a 6 meses y me da justo para pagar el alquiler y para sobrevivir. Esta es la situación de muchos jóvenes en Alemania,
que tienen un empleo, se han incorporado al mercado del trabajo, pero a cambio lo que están recibiendo es un entorno ciertamente inestable. ¿Merece la pena abordar ese camino a cambio de renunciar a un modelo de empleo estable? Bueno, eso es un debate social que tenemos que tener como sociedad, ¿no? Desde luego, Michael Spence, por ejemplo, el premio Nobel, recomienda hacer este camino, ¿no? Recomienda, es decir, el empleo del futuro va a ser más inestable, hay que aceptarlo. El que piense que vamos a ser capaces de tener empleos estables a largo plazo es que no está mirando lo que está pasando en la realidad, ¿no? Hablas también con empresarios y los empresarios te dicen, yo tengo visibilidad para mi negocio a 6 meses, eso es lo que veo. Y a cambio me están diciendo que me comprometa con mis empleados a 50 años. Dice, no parece justo. No parece justo que cuando el entorno es muy incierto estemos queriendo garantizar empleos estables. Entonces, yo soy muy sensible porque me parece que antes de renunciar a cualquier conquista social tiene que haber un debate social muy profundo, hay que interiorizarlo. No vale entregar las cosas sin pensar. Pero yo creo que probablemente la cuenta que han hecho en Alemania, decir, bueno, pues vamos a ir por este camino, les está yendo mejor que a nosotros. Están siendo capaces de encontrar soluciones. Y cuando a otro le va mejor que a ti, y eso hay que analizar, hay que visitar, hay que hablar con la gente que está allí, no hay que tomar decisiones a la ligera, pero yo, por el conocimiento que estoy teniendo, por lo que me cuentan los jóvenes que van allí a trabajar, por lo que me cuentan las personas que están allí en las universidades, yo creo que les está yendo mejor que a nosotros. Creo que su modelo de sociedad es más sostenible en este momento que el nuestro. Núria Marcià, que es la directora ejecutiva de Creacció, pregunta cómo podemos aportar valor desde el ámbito comarcal a este escenario. Algunas directrices, propuestas concretas, ya las has dicho, pero ella concreta, quiere propuestas concretas en la pregunta. Tendría que conocer mejor aquí el entramado local. O sea, yo, la reflexión general de que cada vez más las instituciones locales van a cobrar más protagonismo, eso creo mucho, y por lo tanto el tener estas instituciones activas, y no solamente a nivel de ayuntamiento, sino a nivel de comarca, el ir despertando esta, a mí me parece muy interesante. Luego también esa reflexión de que en esta época, que va a haber una época revuelta, todo lo que invirtamos en tejer red va a ser bueno para todos, porque todos de vez en cuando tendremos malos momentos en los cuales necesitaremos agarrarnos a los que estén a nuestro alrededor, y todo lo que invirtamos, y estoy hablando en el plano de las organizaciones y en el plano de las personas, o sea que esto que estoy hablando del empleo pues nos afectará también a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Iniciativas como esta, ¿no? Iniciativas de networking. Los 4 consejos que he dado de Maquiavelo. 1, anticipación. Todo lo que podáis hacer por traer aquí a personas que traigan una mirada sobre lo que está ocurriendo en el mundo global, para que luego vosotros la sometáis a vuestro criterio. O sea, no se trata tampoco de... Pero alguien que traiga esas reflexiones, que tenga un mensaje, que traiga una historia que contaros sobre lo que está pasando en el mundo, de tal manera que os permita generar una visión sobre lo que está ocurriendo y anticiparos, eso es bueno. Todo lo que sea hacer networking y todo lo que sea, como os digo, transformar lo que se pueda transformar. No hay que conformarse con las cosas que no funcionan bien. O sea, tenemos que ser exigentes y con todo lo que tiene que ver con el conocimiento, mucho más. Perfecto. No sé si he contestado, Nuria, que... Yo creo que sí, está allí. Está allí. Nuria, que no te veía. Que ya viniste a visitarnos hace 3 años, cuando estabas. Aquí en Creacció y el equipo de Núria Masia ha creado el Observatorio Socioeconómico de Osona, que está dando unos resultados importantes. Tenemos un diagnóstico que a nivel del paro, pues tenemos una bolsa de mujeres de más de 45 años, que hay muchas mujeres en paro, que muchas veces se relacionan que están fuera de las infraestructuras viarias. Por ejemplo, tenemos un eje aquí que es la carretera C-17, la antigua Nacional 152, que atraviesa toda Osona, que hoy en día estamos hablando de la H, que es C-16, C-17, C-25, el eix de Bracons, que comportan pues un motor económico. Tenemos en estos momentos muy implicada sobre todo a la Facultad de Economía y Empresa
intentando liderar procesos. Ahora en estos momentos han hecho unas propuestas importantes, el RIS3CAT, que son estos fondos europeos regionales, en que se cree dar un valor añadido con una N alta. Tenemos alineadas las administraciones, sobre todo las administraciones locales. Aquí se ha visto en Creacció, Ayuntamiento de Vic, Ayuntamiento de Manlleu, aquí tenemos al presidente del Consejo Comarcal de Osona, las empresas, las patronales de empresas, como es el Consejo Empresarial de Osona y la Cámara de Comercio, y también los agentes sociales, ¿no? Todo esto crea la triple Helix que se está hablando hoy en día en Europa, que puede crear sobre todo empleo, que puede crear una situación de motor en zonas como es la nuestra, que siempre estamos pensando que gracias a la universidad tenemos una potencia supracomarcal. Por ejemplo, Creacció le dieron el startup de la Cataluña Central como aceleradora de empresas. Pero también nos vamos a otras comarcas, ¿no? En el sentido de que no solamente. Yo hablo mucho que Vic tiene un lideraje de la Cataluña interior, porque aquí tenemos comarcas de la provincia de Gerona y, por tanto, que también tiene una influencia importante. Todo esto nos crea un embrión que creo que va a dar resultados importantes en cuanto a la creación de empresa y también para saber exactamente qué es lo que nos está pasando aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una infraestructura ferroviaria que es la de principios del siglo XX y, por tanto, en estos momentos es un tema que Adif nos soluciona y nos crea pues un perjuicio importante incluso a los ciudadanos y sobre todo a la universidad, porque tiene muchos alumnos de fuera de la zona que tienen que venir con una situación muy, muy precaria en el conocimiento. Yo le diría esto extrapolado, por ejemplo, y sé que Euskadi no tiene la población catalana, pero esta situación que yo le he explicado, se lo he explicado brevemente, usted en Euskadi, en zonas de comarcas parecidas a este, se está viviendo y si esta experiencia, que si es de más años, ha dado unos resultados óptimos, ¿no? Porque a veces lo que aquí llamamos, y una palabra, guerra de campanarios, que a veces entre ciudades puede ser, y lo estamos viendo en estos momentos, entre este eje Bages-Osona, que es Manresa-Vic, que muchas veces, aunque tenemos un pacto de federación, a veces cuesta un poco las relaciones y cuesta un poco llegar a consensos, ¿no? Porque cada capitalidad comarcal tiene su idiosincrasia y, por tanto, todo el mundo quiere ser líder, ¿no? Pero en estos momentos yo no hablo de Vic como, y Osona como líder de la Cataluña Central, sino como líder de la Cataluña Interior. Yo sí lo puedo extrapolar en el País Vasco situaciones como la que le he comentado brevemente. Sí, es una pregunta interesante porque al final, si atomizas mucho, ¿verdad?, la unidad de gestión, pues parece que en un mundo global pierdes la dimensión necesaria para poder actuar. Pero por otra parte, o sea, en el País Vasco estas dinámicas locales y comarcales son muy importantes. Son, yo diría, fundamentales. Y se remontan a hace mucho tiempo, particularmente en algunas partes, ¿no? Más en Guipúzcoa que en Vizcaya. Y eso hace, por ejemplo, que Guipúzcoa en muchos parámetros vaya por delante de Vizcaya en esto, por ejemplo, de innovación y conocimiento y en tener. Eso está muy metido, ¿eh? Y yo creo que en este momento es una ventaja. O sea, si tú me dirías, oye, esto de atomizar y de que cada entidad local y comarcal pelee por atraer inversiones y por desarrollar infraestructuras y por tal, y no que haya alguien, una entidad más arriba que sea la que ordene, yo soy partidario de fomentar la iniciativa local, a tope, sin duda. Sabiendo que esas iniciativas locales sería bueno que nacieran con una vocación de siempre que sea posible sumar, porque hay un factor, o sea, es lo que os decía, la economía es global y para algunas cosas es preciso tener una cierta economía de escala. Y así como para algunas cosas, pues lo mejor es pelearlo a nivel local, infraestructuras como la que has comentado, ferroviaria, eso hay que pelearlo. Es muy importante que al final tú estés bien comunicado, aunque sea una infraestructura que depende del Estado. Sí, sí, pero bueno, pues al final es pelear, como todo en la vida, ¿eh? O sea, si al final tú tienes gente que está dando guerra y que una y otra vez va y que tal, al final acabas sacando adelante los proyectos y se consigue hacer. O sea que yo soy muy partidario de fomentar la iniciativa local, de fomentar la iniciativa individual, de que
Y lo que pasa es que esas iniciativas, en la medida de lo posible, tendrían que nacer con una vocación no excluyente, no de decir, yo para mí bien y para el de al lado mal, sino que tienen que nacer con una vocación de, en cuanto podamos sumar, sumamos, ¿no? Hombre, cuesta, porque una vez que tú a la gente le das una bandera y le haces pelear por un tema, pues rápidamente los seres humanos somos así, pero no me parece imposible, ¿no? Tener esa capacidad de competir y de colaborar y meterla dentro de nuestra cultura es una de las claves de nuestro futuro, ¿no? O sea que yo animaría a la iniciativa local, siempre. En caso de duda, fomentar la iniciativa local. Muchas gracias. Dos últimas preguntas. Xavier Framis, ¿qué piensas de la renta mínima garantizada? Bueno, es un debate que está activo y que nos encontramos. O sea, yo creo que es muy importante que no dejemos a nadie atrás, que no generemos una sociedad rota, una sociedad desigual, una sociedad fragmentada. Y es cierto que este futuro que nos viene, esta globalización, haya personas que le supera, que le rebasa. O sea, que ya dices, no, es que tienes que reciclarte, ya es que no me da, ya no, por mi edad, por mi historia, o incluso gente joven, por la formación que ha tenido, dices, no, es que ahora quiero que te incorpores a estos nuevos puestos de trabajo, ya, pero es que mira, no me han dado los medios. ¿Qué hacemos con estas personas? Es un debate relevante, ¿eh? Porque no podemos resignarnos a tener una sociedad rota. La renta de garantía de ingresos es una sociedad, es una forma de solucionarlo de sociedades ricas. Dice, bueno, pues como tengo dinero, al que tengo un problema, pues le monto una, tal. Claro, mi duda es si vamos a ser una sociedad rica, ¿no? Como lo hemos sido, o si podremos sostenerlo. Los suizos hace poco votaban y decían que no, y los suizos son la sociedad más rica en Europa en este momento. Es una solución de ricos. O sea, a veces buscamos soluciones, siempre los ricos tienen soluciones cómodas, porque arreglan las cosas pagando. Es una forma de solucionarlo, ¿eh? Y sería estupendo que pudiéramos dar esa solución, porque eso crearía para estas personas que se ven desubicadas una solución. Tiendo a pensar que no tendremos esa solución al alcance de la cartera. O sea, que cuando vayamos a pagar la renta, digo, ay, perdón, que no tenía. Y entonces tendremos que dar más vueltas al magín para ver qué hacemos para solucionar el problema. Perfecto. Pau, la última pregunta, la última pregunta que le voy a hacer es sobre el Brexit, pero Pau nos dice por qué no se hacen más políticas pro natalidad, ¿eh? El problema que tenemos demográfico en España y Cataluña y en el País Vasco de tan pocos nacimientos, y aquí en Cataluña lo que sí que hemos tenido un gran proceso de inmigratorio, por sobre todo de extranjeros, ¿no? Uh-huh. Que quizá el País Vasco no lo habéis tenido tanto. No, también, menos que vosotros, pero también. ¿Por qué no hacemos películas natales? Porque en general hacemos políticas de corto plazo y no de largo plazo, y la natalidad es una política de largo plazo. Porque en el fondo de la política de la natalidad hay temas como la conciliación, la igualdad, que no tenemos resueltos como sociedad, o sea que todavía tenemos que avanzar mucho. Si nos comparamos con los países nórdicos, culturalmente seguimos siendo un país muy del sur, muy, muy poco preparado para entender el papel de la mujer en las sociedades avanzadas, y ahí tenemos un camino que recorrer. Uno de los gráficos que os ponía es de un informe del Círculo de Empresarios que está pidiendo por primera vez, que desde que yo conozco, urgentemente políticas de natalidad en el Estado, ¿eh? Y creo que tendremos que trabajar en ello, ¿eh? O sea, porque ahora mismo no lo estamos haciendo bien, hay mucho trabajo que recorrer, ¿eh? Y una parte importante, como os digo, en temas culturales, que cuesta moverlos. Venga, ya para terminar, solamente tenemos dos minutos. ¿Cómo crees que las votaciones del Brexit, que la salida de la Unión Europea, cómo afectará a la Unión Europea, cómo nos afectará en España, y también esta situación que tiene económica en Italia, ¿no? En estos momentos, que también parece, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, pero cómo puede afectar a la Unión Europea. Y muchas gracias por venir hoy a Vic, venir a GURB, porque estamos en el... Quiero recordar que estamos en GURB, no estamos en Vic, y por tanto ahora se ha trasladado a GURB, como en Granollers, Olot y en otras ciudades que lo hemos hecho, y por tanto agradecer al alcalde de GURB, Joan Roca, que nos haya hoy brindado estar en su pueblo, que es GURB. Y muchas gracias por estar en Vic. Por tanto, la última pregunta, Brexit y Italia. Muchas gracias, vosotros, porque, y perdonadme que yo no hablo catalán, pero la verdad es que muchas gracias por vuestra hospitalidad, he estado muy a gusto aquí y para mí he conocido mejor la Universidad de Vic, y la verdad es que me he quedado impresionado de lo que ha hecho en los últimos años,
y mis felicitaciones. Y vengo con ganas de quedarme más tiempo para conoceros mejor, porque veo que tenéis una comarca muy dinámica y muy activa, y eso me gusta, conocer experiencias, y, o sea que ya vendré más veces. Brexit al final va a ser en general un impacto negativo para la economía, porque la economía se basa en la confianza, y al final la salida del Reino Unido del proyecto europeo daña la confianza de Europa en sí misma, y eso al final, de una manera o de otra, nos va a hacer daño. Es el primer eslabón de un eslabón, os decía antes, cuando las cosas van mal desmontamos instituciones, o sea que vamos a ver más desmontaje institucional, vamos a ver más desmontaje de Europa y vamos a ver más desmontaje de los estados, porque no están funcionando. Esto va a llevar todo este siglo, o sea, no es un asunto ni de este año ni del año que viene, ¿no? Pero no es casualidad, no es casualidad el auge de los populismos, o sea, cuando los ciudadanos vemos que no nos solucionan los problemas, decimos, bueno, pues vamos a contratar a los que rompen las instituciones, porque así nacerán instituciones nuevas que sí sabrán resolver los problemas. Es lo que viene, son noticias por una parte esperanzadoras, porque quiere decir que la sociedad está empezando a trabajar en resolver los problemas. Son noticias inquietantes porque vienen tiempos revueltos, ¿eh? Pero bueno, en los tiempos revueltos, aquel que se pone las pilas, aquel que está atento, aquel que está de pie, es el que al final conquista las oportunidades. O sea que mucho ánimo, gracias por dedicar este tiempo, ¿eh? Y nada, siempre es un placer estar aquí. Gracias, muchas gracias.